¿Cómo está ahí con un hijo ahora huérfano que está? Es una situación bien difícil. Entonces, nosotros tenemos, ¿qué sociedad que estamos viviendo? Por más ladrones que agarremos, por más lamentablemente que se eliminen, van a seguir si sigue el deterioro familiar. Eso es lo que me preocupa a mí. A mí lo que me preocupa es el deterioro familiar que hay en esta sociedad que tenemos hoy en día. Porque el hijo, el violador tiene una madre y un padre. El drogadito tiene una madre y un padre. El criminal tiene una madre y un padre. No sé qué hacen esos padres para que sus hijos no caigan en eso. Eso es lo que me preocupa. Bolívar, ¿qué medidas se tomarán en cuanto aquí a Pontón? Que los moradores se están quejando, que no hay luz, que están habiendo mucho atraco y poco patrullaje de la policía. Mira, la iluminación está perfecto. Yo creo que la policía con las pocas herramientas que tiene. Lamentablemente este hecho ha sucedido antes de llegar el 911. Nosotros esperamos que ahora a final de noviembre, porque ya los vehículos se están roturando y todo, ya los militares que se están buscando dónde van a dormir, yo creo que va a haber un poco más de seguridad reactiva. La seguridad reactiva la vamos a mejorar nosotros. Nuestra responsabilidad será esa: cuidar a la población de los criminales, de los asaltantes, de los drogaditos, de los violadores, la vamos a cuidar. Ahora, la familia que cuide a sus hijos, por favor. ¿Cuándo se entera usted de la muerte de este joven aquí en Pontón? Madrugada, porque está ligado, me llaman de madrugada.